Las graves heridas causadas por el secuestro en todos los sectores de la sociedad dejan al descubierto que la política en sí misma era aberrante y, peor aún, se aplicó de manera indiscriminada. Se lastimaron las fibras más profundas de la sociedad, se rebasaron todos los límites y la guerra se deshumanizó por completo. En la implementación de la política de los secuestros extorsivos, los fines económicos justificaron los medios y las atrocidades más repudiables. Personas en condiciones de vulnerabilidad, como niños y ancianos, fueron instrumentalizados para presionar los pagos a las familias.